Han pasado 9 años que se estrenó Amores Verdaderos. Amores Verdaderos es una telenovela mexicana producida por Nicandro Díaz para Televisa en el 2012. Es una adaptación de la telenovela argentina Amor en Custodia. Y en este video te mostraré cómo lucen sus personajes en la actualidad. Pero antes, si eres nuevo, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de más contenido como este. Número 16. Erika Buenfil, quien hizo el personaje de Victoria, es una actriz mexicana de teatro y cine. Nació el 23 de noviembre del año 1963 y así luce a sus 57 años de edad. Número 15. Mayori de Souza, quien hizo el personaje de Kendra. Es una actriz de televisión y modelo venezolana. Nació el 23 de abril de 1980 y así luce a sus 41 años de edad. Número 14. Sebastián Rulli, quien hizo el personaje de Francisco. Es un actor y modelo argentino, nacionalizado mexicano. Nació el 6 de julio del 1975 y así luce a sus 46 años de edad. Número 13. Eduardo Llanes, quien hizo el personaje de Arriaga. Es un actor mexicano de telenovelas y de cine. Nació el 25 de septiembre del año 1960 y así luce a sus 61 años de edad. Número 12. Sherilini, quien hizo el personaje de Liliana. Es una actriz y cantante mexicana. Nació el 14 de octubre del año 1985 y así luce a sus 35 años de edad. Número 11. Francisco Gattorno hizo el personaje de Santino. Es un actor de cine y televisión de origen cubano, famoso por su participación en melodramas en México, Colombia y Estados Unidos. Nació el 12 de octubre del año 1964 y así luce a sus 56 años de edad. Número 10. Natalia del Carmen hizo el personaje de Adriana. Es una actriz mexicana de televisión, teatro y cine. Nació el 14 de noviembre del año 1974 y así luce a sus 46 años de edad. Número 9. Guillermo Cepetillo hizo el personaje de Nelson. Es un actor, cantante y torero mexicano. Nació el 30 de abril del año 1958 y así luce a sus 63 años de edad. Número 8. Enrique Miguel hizo el personaje de Aníbal. Es un actor mexicano de teatro y cine. Nació el 5 de enero del año 1940 y así luce a sus 81 años de edad. Número 7. Susana González hizo el personaje de Beatriz. Es una actriz y modelo mexicana. Nació el 2 de octubre del año 1973 y así luce a sus 48 años de edad. Número 6. Michelle Rodríguez hizo el personaje de Polita. Es una actriz, cantante y comediante mexicana de cine, teatro y televisión, conocida por interpretar el personaje de Toña en la serie de televisión 40 y 20. Nació el 1 de diciembre del año 1983 y así luce a sus 37 años de edad. Thank you.
Número 5. Mónica Sánchez. Hizo el personaje de Cristina. Es una actriz mexicana, nació el 13 de diciembre del año 1974 y así luce a sus 46 años de edad. Número 4. Eleazar Gómez. Hizo el personaje de Roy. Es un actor, cantante y modelo mexicano, conocido principalmente por interpretar a Leonardo Francisco Blanco en la telenovela Rebelde. Nació el 29 de mayo del año 1986 y así luce a sus 35 años de edad. Número 3. Silvia Lorena. Hizo el personaje de Paula. Es una primera actriz mexicana de teatro, cine y televisión, con más de 4 décadas de trayectoria. Nació el 27 de enero del año 1953 y así luce a sus 68 años de edad. Número 2. Ana Beatriz. Hizo el personaje de Candelaria. Es una actriz mexicana, conocida como Ana Martín. A lo largo de sus más 50 años de actividad artística, ha participado en varias películas, telenovelas y programas unitarios. Nació el 14 de mayo del año 1946 y así luce a sus 75 años de edad. Y por último y no menos importante, número 1, Eiza González. Es una actriz y cantante mexicana. Es conocida principalmente por sus papeles de Lola Valente y Clara Molina en la serie Sueña Conmigo. Respectivamente, posteriormente interpretó el personaje de Nikki Valvanera en Amores Verdaderos. Se han rumorado algunas fotos de que la actriz luce así, pero es totalmente falso. Nació el 30 de enero del año 1990 y así luce a sus 31 años de edad. Estas son algunas fotos de las parejas de algunos de los actores de Amores Verdaderos. No olvides suscribirte y activar la campanita para que sigas disfrutando de más contenido como este.